Pues qué tal, soy Manuel Nieto y bienvenidos aquí a LANIX, son las oficinas de LANIX Colombia. Y en esta ocasión, pues bueno, para aprovechar la visita de ustedes y comentarles de nuestra nueva línea de cómputo. Esta es la segunda generación de equipos de cómputo que traemos aquí a Colombia y alguna de sus características o algo bien relevante que hemos hecho desde la primera generación es presentar equipos de cómputo con unidad de estado sólido. Entonces, en la primera generación ya vimos que nos apartamos totalmente, eliminamos el disco duro y presentamos las unidades de estado sólido. Pero pues justamente como cualquier elemento de tecnología, las unidades de estado sólido también han evolucionado de una forma pues trascendentalmente rápida. ¿Por qué? Pues porque cambió el tipo de memoria flash que se está implementando en una de las nuevas unidades de estado sólido y se implementó o se innovó en términos de que ahora las unidades de estado sólido están implementando tecnología que se llama flash NAND 3D. ¿Qué significa? Que en lugar de tener una sola capa de celdas para el almacenamiento, ahora estas celdas, digamos que se implementaron de manera vertical. Es como por ejemplo en Bogotá, donde antes teníamos una casa, ahora tenemos un edificio de apartamentos, más o menos así. Pero bueno, el beneficio es de que es mucho más rápido. Y en esta nueva generación de equipos LANIX Neuron, estamos implementando justamente este tipo de unidades de estado sólido, lo que lleva a prácticamente al límite de la velocidad que se puede transferir en el protocolo SATA. 560 gigabytes por segundo prácticamente. Entonces, en la nueva LANIX Neuron G6 y en la nueva LANIX Neuron A, que son los modelos LANIX Neuron G6 B18 y 5 y LANIX Neuron A B18P, en ambos estamos poniendo este componente principal. Ahora, pues bueno, estos son dos productos diferentes y vamos a platicar algunas de las principales características, empezando por la LANIX Neuron G6 B18 y 5. En este equipo, pues bueno, prácticamente estamos presentando todas las características de la versatilidad que hemos aprendido que son nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque tenemos desde usuarios universitarios hasta corporativos. De ahí que en este modelo hayamos elegido tener diferentes tipos de tecnologías, como por ejemplo, para video tenemos conectores tipo VGA para compatibilidad. Es un escenario muy típico para la pyme, para el emprendedor, para el universitario. Y obviamente tenemos HDMI y transmisión inalámbrica de audio y video. También presentamos una característica que es muy versátil para este equipo, como lo que tiene que ver USB-C, pero también mantenemos conectores de tipo A, es decir, de los, como quien dice, comunes o tradicionales, pero todos manejando el protocolo USB 3.1, lo que le da gran velocidad y gran compatibilidad. Mantenemos también características o agregamos características como que la pantalla es de un tipo de pantalla que no refleja, por lo cual se puede trabajar en exteriores, un escenario muy común de los emprendedores. Entonces, estos son el tipo de innovaciones y características que vamos a ver en la LANIX Neuron G6, e incluso también tenemos la opción en este equipo de un traste, un lector óptico. Entonces vemos que cubrimos todo el rango de todo lo que hemos aprendido que son nuestros usuarios, que son de nuevo desde los universitarios hasta los corporativos, en donde vemos este tipo de equipos de alta gama. Entonces, ¿qué más en cuanto a características de hardware? Presentamos un procesador en la LANIX Neuron G6 Core i5 de octava generación. Esto nos da mucho poder de cómputo, mucha velocidad. Presentamos también memoria tipo DDR4 que consume menos energía y nos da incluso la opción de mayor densidad. Entonces, damos mucho más flexibilidad en este tipo de equipos si el usuario quiere dar algún tipo de incremento o crecimiento a su equipo de cómputo. Entonces, todas estas características combinadas hacen un equipo de un balance perfecto. Ahora hablemos de LANIX Neuron A, que está muy enfocada a ser un equipo muy liviano, con una característica o con características de ultra portabilidad. Con todo y el cargador pesa menos de 1.7 kilogramos y pues con esto vemos que por el lado de LANIX Neuron A tenemos versatilidad y tenemos durabilidad de batería y alta portabilidad. Por LANIX Neuron G6, alta compatibilidad y mucho poder de cómputo. Eso es respecto a nuestra nueva línea de cómputo de LANIX para este 2018.